¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Cuando son las 20 horas con un minuto, estamos en vivo por la pantalla de Televisión Nacional. Hoy en un programa donde vamos a hablar íntegramente de todo lo que dejó el G20 en Argentina. En el primer bloque, junto a Álvaro Padrón y Ricardo Galarza, analizaremos las reuniones que hubo, los resultados que se obtuvieron, lo que generó en Argentina esta cumbre, lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron sobre el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, de que él no lo firmaría. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el primer bloque. Un contacto con Juan Ignacio Tejedor, un periodista de TN, que nos cuenta sobre cómo vivió Argentina esta cumbre del G20. Y en el segundo bloque vamos a recibir a nuestra analista internacional, Susana Mangana, para hablar de la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el G20, con toda la polémica que ha generado el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la guerra en Yemen. Vamos a puntualizar en este líder, en el príncipe heredero y ministro del Interior de Arabia Saudita. Pero para comenzar, vamos a entender un poco de qué trata el G20. El G20 es un foro informal de diálogo y cooperación integrado por los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, que se reúne una vez al año en una cumbre en la que participan los principales mandatarios, acompañados de nutridas comitivas. El grupo está compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Los países que integran este grupo concentran 85% del Producto Bruto Interno Mundial, manejan 75% del comercio internacional y 80% de las inversiones globales, y representan a 2/3 de la población del mundo. El G20 se concibió en Washington el 25 de septiembre de 1999 como una respuesta a la crisis financiera de finales de los años 90, con un formato distinto al actual. Al principio se trataba de una reunión de ministros de economía y presidentes de bancos centrales. Luego de la crisis financiera mundial en 2008, el G20 cambió de formato e incluyó no solo la participación de los jefes de Estado y de gobierno, sino también de representantes de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Foro de Estabilidad Financiera. Por primera vez el G20 estuvo en Sudamérica, fue en Argentina la semana pasada, entre el viernes y el sábado, y para hablar de todo lo que dejó la presencia de los principales líderes del mundo aquí en la región, del otro lado del Río de la Plata, recibimos a Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Maxi. Y a Ricardo Galarza. Ricardo, otra vez en 7.000 millones. Muchas gracias. ¿Por dónde les parece empezar de todo lo que ha generado este G20 en Argentina? Titulares más o menos que pueden ilustrar el estado de ánimo de quienes analizan este tipo de cumbre, ¿no? Fractura, parálisis, fracaso, frustración. Depende mucho del perfil de los medios. Han usado casi todos estos términos sobre el resultado del G20. Y yo, hay una ilustración muy clara, ¿no? Que es el documento. Uh-huh. El de Hamburgo, que fue el G20 anterior en Alemania, tenía 20 páginas. Este tiene 4. Es decir, les cuesta poder llegar a consensos. Hay una crisis que, lo decía muy bien el informe, hay que entender, el G20 no es una institución. Uh-huh. Con lo cual, primer cosa que hay que decir desde un país chico como el nuestro, es un problema, porque en vez de estar fortaleciendo el multilateralismo y los organismos democráticos, también entre comillas, pero por lo menos que representan el conjunto de los estados del planeta, acá estamos con los 20 poderosos, que además, también hay que decirlo, son muy asimétricos. Sí. Y por eso se roba al final toda la cumbre la relación China-Estados Unidos. Entonces, es muy difícil pensar que con este tipo de cumbre, con este tipo de ejercicio, desplazando los órganos de las Naciones Unidas, vamos a lograr tener un mundo mejor. Entonces, es un ejercicio de poder. Yo pongo en cuestión, porque las cifras que recién planteabas, Maxi, en el informe son impresionantes, ¿no? 85% del PBI, 75% del comercio internacional. Entonces uno dice, bueno, se reunieron los dueños del mundo, los dueños del poder. Y en este mismo programa tratamos, Ricardo, hace
ocho meses, sí. un enfoque sobre el poder detrás del poder. Y en realidad, detrás de estos presidentes, algunos no, príncipes, otros directamente no se sabe qué, por ejemplo China, ¿no? Están las empresas transnacionales, que es otro poder que no está representado a través de los estados nacionales, pero que define gran parte de la agenda internacional. Probablemente a ese poder lo vemos en Davos, claro, en donde ya no tienen problema en presentarse como eso, ¿no? El poder económico concentrado, en este momento 10 empresas mundiales tienen el mismo poder económico que la mitad de la población. Programa como el nuestro, que se llama 7.000 millones, la mitad de la población representa lo mismo que las 10 empresas más grandes del planeta. Entonces, para entender el poder que hoy gobierna el mundo, hay que combinar estas dos cosas. Estados, estos 20, 19 en realidad, sí, porque uno es la Unión Europea, y esta otra lógica que es las empresas transnacionales. Y bueno, esa disputa planetaria está siendo muy difícil de gobernar. Hay una crisis de gobernanza global, particularmente en su versión más democrática, que es el multilateralismo, y esta cumbre vuelve a demostrar la dificultad para gobernar ese mundo que entró en crisis, sobre todo en el norte, desde el punto de vista financiero, y no es casual, empresas transnacionales, sistema financiero, problema de los estados para controlarla. Así nació esta última versión del G20 en el 2008, que sigue sin poder garantizar una estabilidad en el planeta, sobre todo crecimiento, y bueno, lo que vemos es conflictos, tensiones, frustración, y finalmente la palabra que muchos usan en estos días, fracaso. Ricardo, ¿qué te dejó el G20 y todo lo que sucedía en el mundo mientras estaba llevando adelante el G20? Sí, es interesante la pregunta porque creo que, obviamente, en toda cumbre está lo anecdótico y lo sustantivo. En lo sustantivo yo creo que bueno, sí, se esperaba poco de todos modos de esta cumbre, ¿no? Y como se esperaba poco, creo que a Macri, como resultado, a él en particular como anfitrión, digamos que el balance es relativamente positivo. También podemos hablar de un balance positivo para el Uruguay en particular y para la región en general por el tema de esta tregua que se suscitó o que se, de alguna manera, se acordó entre Trump y el presidente chino Xi Jinping para suspender, digamos, esta guerra arancelaria que llevan desde hace un tiempo, de junio en concreto, y que la suspendieron por 90 días. De todos modos, si seguimos hablando de guerra, pues digamos que es un cese al fuego y claro, no el fin de las hostilidades, ¿no? En cualquier caso, creo que es positivo porque en el medio había quedado también Macri, cuando después de la reunión con él y Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, había dicho que habían hablado de enfrentar las políticas depredadoras de China, y obviamente Macri y su canciller Jorge Fori se apresuraron a desmentir eso, ¿no? Sí. Porque obviamente a nadie le conviene, y hay menos Argentina en este momento, estar en el medio de esta pelea, de esto, cuando dos gigantes están agarrando trompadas, más vale no estar en el medio, ¿no? Entonces creo que ahí este acuerdo, digamos, o este cese al fuego, si vos querés, nos conviene a nosotros, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos y China, como mencionábamos en el último programa, se están disputando la influencia comercial y política también sobre esta parte del mundo. Y obviamente Macri ahí cuerpió bien la situación. Si hubiera sido Bolsonaro, no sabemos, porque Bolsonaro lo secunda a Trump en su guerra comercial con China, cosa que no se entiende muy bien, como Paulo Guedes, no le, Paulo Guedes que va a ser su ministro de Economía, ministro de Finanzas y Economía, no le dice, bueno, para un poquito, Jair, porque nosotros tenemos un superávit de 20.000 millones de dólares con China, que además es el principal socio comercial de Brasil, en este momento también de Uruguay. De modo que yo creo que para la región fue un bálsamo a esto que nos iba a afectar, y en particular si la guerra comercial se traslada a esta parte del mundo, ¿no? De manera que en ese sentido yo digo que bien, positivo, digamos, en el balance. Ahora, desde el punto de vista del mundo, lo que vos decías, ¿no? La foto de esta fastuosidad y todo este glamour en Buenos Aires con los líderes del mundo y París en llamas, creo que eso es una síntesis de la encrucijada en la que se encuentra el mundo, ¿no? Esto, esta,
esta dicotomía entre globalización y antiglobalización, o los detractores de la globalización, o quienes se sienten dejados de lado por la globalización, creo que se vio allí, en esa foto, como te digo, de Buenos Aires, con todo este lujo, y Champs-Élysées en llamas, porque obviamente quienes estaban protestando en París son los chalecos amarillos, ¿no? ¿Y quiénes son los chalecos amarillos? Bueno, son son la Francia periférica, como se dice, ¿no? La France périphérique, o sea, son como el Mezzogiorno italiano, como hablábamos el otro día, la Inglaterra provinciana que votó el Brexit, o los estados depauperados del Midwest que votaron a Trump. En esa disyuntiva mundial, creo que esta foto de lo que estaba pasando en París y lo que estaba pasando en Buenos Aires fue el epítome. Y en Francia en particular, a Emmanuel Macron, porque lo ven como el símbolo de esa élite liberal que se siente de alguna manera amenazada, como amenazado sienten el orden mundial que ha prevalecido después de la Segunda Guerra Mundial, el orden democrático liberal. Y en Francia el 90%, fíjate vos, de la gente piensa que lo ve a Macron como distante y como alejado de todo esto, y apoya las protestas de los Gilets Jaunes, de los chalecos amarillos. Y hoy el líder del Partido Socialista francés le dijo, incluso hay que bajar del Olimpo. Júpiter, c'est fini, le dijo. O sea que me parece que eso habla a las claras de este divorcio entre las élites mundiales de estas grandes potencias y un otro mundo, un mundo humano, un mundo social, antropológico, que se siente indefenso ante estas políticas, ¿no? Uno de los resultados que dejó esta cumbre del G20 fue un nuevo acuerdo comercial en América del Norte. Cuando Trump asumió, volteó el NAFTA como venía, dijo que no le parecía bien, y ahora se logró llegar a un acuerdo, lo último que firmó Peña Nieto como presidente, porque al otro día tuvo que entregarle la presidencia a AMLO. Vamos a ver este acuerdo comercial que surgió del G20. Los presidentes Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau firmaron el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Los tres mandatarios reunidos en Buenos Aires por la cumbre del G20 cerraron el acuerdo luego de más de un año de negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió de la firma del acuerdo y en un tuit lanzado tras el acto lo calificó como el más importante de su país en la historia de la humanidad. Mientras tanto, el gobierno de México destacó que con la firma las tres naciones modernizan el TLCAN, alcanzando un acuerdo comercial que brinda certidumbre al comercio y a las inversiones, haciendo el comercio regional más inclusivo y responsable. Por su parte, el gobierno canadiense resaltó el año intenso de negociaciones para llegar a este acuerdo comercial. La firma del T-MEC cierra la fase de negociación, dando paso a la etapa de aprobación legislativa, acorde con los respectivos procesos internos de cada uno de los países. Se prevé que el T-MEC tenga una vigencia de 16 años, con revisiones periódicas cada 6 años. Una vez cumplido el periodo, puede ser renovado por un lapso igual. Estados Unidos, Canadá y México representan 28% del Producto Interno Bruto del mundo, según la Secretaría de Economía mexicana. Este fue uno de los frutos que dejó la cumbre del G20 en Argentina, este nuevo acuerdo comercial de América del Norte. ¿Qué representa, Álvaro, este acuerdo que llega para sustituir el NAFTA? Vamos a ubicarlo en el mismo contexto que decía Ricardo y que hablábamos en el programa de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? En esta disputa internacional, de esta segunda guerra fría, en este caso entre China y Estados Unidos, este tipo de acuerdos son claves, porque la pregunta que inmediatamente hay que hacerse es ¿quién de los dos gana, por ejemplo, en este acuerdo? Claramente es el terreno de Estados Unidos, sí, ¿no? Por supuesto, Trump no podía darse el lujo de romper ese acuerdo. Lo que quería era reformularlo, claro, de alguna manera en coherencia con su discurso interno. Y acá los costos son muy altos para México y para Canadá. El costo más alto para México, y es bueno el punto que decía Ricardo recién con respecto al dilema argentino, que es el dilema de toda América Latina, ¿cómo se para en relación a esta disputa entre China y Estados Unidos?
México da un paso muy complejo. Es más, las amenazas de Estados Unidos con respecto a cómo sigue la relación de México con China son tremendas. Y va a ser así para cada país de América Latina. Por eso el dilema brasilero va a ser muy fuerte en cuanto a cómo orienta su política internacional. México claramente tiene una dependencia absoluta del comercio con Estados Unidos. Pero no puede pensar en cualquier comercio. Tiene que pensar cómo agrega valor. Estados Unidos va hacia un discurso proteccionista en términos de la aplicación concreta de los acuerdos. Entonces ustedes van a ver que la tensión está en cómo recupera el sector industrial que se desplazó hacia la maquila mexicana. Entonces, todos los acuerdos van a pasar por este filtro ahora, en cuanto a hacia dónde se inclinan, con la amenaza explícita de Trump diciendo o están con nosotros o están en contra de nosotros. Los chinos son más inteligentes, se mueven de una manera más cuidadosa. Por supuesto, en este caso están mucho más lejos y México terminó consolidando un acuerdo que claramente inclina la balanza hacia la preferencia comercial con Estados Unidos. Una paradoja muy fuerte de esta cumbre es que el presidente saliente priorizó estar en Argentina, en el G20, sí. No le pasó la banda al presidente que asume, un presidente que todavía hay muchas incógnitas sobre cómo va a ser su gobierno. Si ustedes observan, las reacciones al primer discurso de López Obrador han sido muy contradictorias. El empresariado mirándolo con mucha preocupación, un hombre que se caracteriza por hablar de una manera muy directa hacia la población, tener gestualidades prácticas con respecto a lo que algunos llaman una primer visión populista. Entonces, hay un montón de interrogantes, salvo el acuerdo que fue firmado, que al final no es muy diferente que el anterior. No es muy diferente. Todo lo que cambió es en beneficio de Estados Unidos, porque la ofensiva retórica de Trump es decir, bueno, se acabó la generosidad norteamericana, necesitamos recuperar los intereses norteamericanos, es un discurso para el mercado interno. Siempre hay que tener en cuenta que Trump está detrás de la reelección. Y el lobby más fuerte que tuvo Trump fue de adentro. Los empresarios norteamericanos, un lobby muy fuerte norteamericano de empresarios que le mandaron el mensaje para decir, por favor, no te pelees más con China. Trump fue a Buenos Aires con un mensaje. Trata de arreglar una... No es el final de la guerra, pero va a ser como una señal de no pongamos peores las cosas. Y ese lobby no fue de los chinos, que por supuesto iban con ese objetivo a la mesa, fue de las empresas norteamericanas que le dijeron claramente no queremos que se siga aumentando esta rispidez con China. Y en el caso del acuerdo, que ya estaba firmado, que ya estaba acordado con México y con Canadá, era rubricarlo para mostrar un Trump capaz de acordar. Claramente, repito, con un precio muy alto para México, muy alto. Todos los analistas en México reconocen que la negociación de un presidente débil, porque estaba saliendo, no podía salir bien. Y ahora viene un nuevo capítulo, que es cómo se va a relacionar López Obrador, pero yo insisto mucho en mirar esto como un ejemplo de lo que le va a pasar al resto de América Latina. Permanentemente en la cuerda floja entre China y Estados Unidos. Inversiones chinas, inversiones norteamericanas. Financiamiento, es muy fuerte la política financiera china con mucha capacidad de llenar de dinero, es el drama de Argentina que necesita de todo, no puede estar eligiendo. Igual que Uruguay, como decía Ricardo, toda América Latina prácticamente tiene ya como principal socio comercial a China. Entonces, en ese dilema que hoy existe en el mundo, que es una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, todos vamos a terminar involucrados y está lejísimos el G20 de poder laudar esto, porque ahora viene una lógica, por eso es muy negativa, mano a mano, en donde el multilateralismo no ayuda porque ha perdido peso, ha perdido capacidad de contener. Hay un documento muy interesante de 20 analistas, expertos, intelectuales de América Latina, entre ellos Enrique Iglesias, 4 uruguayos, que convocan a eso, a volver a recuperar el escenario multilateral, que es el que más le conviene a países chicos y subdesarrollados como el nuestro. Ricardo, vos hoy hablabas de Francia, de Emmanuel Macron. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente francés sobre lo que podría ser un acuerdo que se viene negociando hace más de 20 años entre el Mercosur y la Unión Europea. Y también hablaba Macron de Brasil, otro tema que tú tocaste.
resulta que en el Mercosur ha habido un cambio político importante en Brasil recientemente. Entonces el Mercosur tiene más bien que plantearse la naturaleza del impacto de este cambio. Y lo dije claramente por parte francesa, yo no estoy favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el Acuerdo de París y que lo anunciaron así. Por una razón muy sencilla, porque esto significa que yo me coloco en una situación, en una posición en la que pido a mis actores económicos, a mis trabajadores, a mis industriales que hagan esfuerzos para adaptarse y respetar el Acuerdo de París. A veces es difícil y hay que acompañarles, son sacrificios. Pero por otro lado, iríamos a firmar acuerdos comerciales con países que no respetarían el acuerdo y diciéndolo además claramente que ellos no hacen ningún esfuerzo y siguen, así no se puede avanzar. Entonces, la cuestión es el cambio de contexto geopolítico. El mensaje de Macron es claro. Si Brasil abandona el acuerdo climático de París, como ya lo hizo Estados Unidos y como lo promete el presidente electo Jair Bolsonaro, Francia no firma el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y el acuerdo no sale. Sí. El mensaje claramente dirigido a Bolsonaro, que se ha expresado en los mismos términos que Trump respecto del acuerdo de París sobre el cambio climático, y creo que en ese sentido suena como una amenaza, pero bueno, va a depender de lo que pase después del 1 de enero en claro. Brasil, ¿no? Hay cierta incertidumbre sobre lo que puede hacer Bolsonaro. Hace un rato hablamos de lo que ha dicho de China, y lo que pasó en Buenos Aires entre Xi Jinping y Trump, de modo que no sabemos muy bien. Estamos en una etapa de una gran incertidumbre, un periodo de transición acá, en la región en particular, que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, el acuerdo este, igual con entre el Mercosur y la Unión Europea, viene demorado desde hace varios años. Es injusto echarle la culpa a Bolsonaro cuando hace 20 años que están negociando. O sea que la culpa obviamente sí no sería de Bolsonaro, sino que esto lo han arrastrado por tanto tiempo, ya que ahora decir, como dice que no al Acuerdo de París, no lo vamos a hacer, suena un poco artificial. De todos modos, hay que tomarle la palabra a Macron y esperar que Bolsonaro no haga lo mismo que hizo Trump. Que además, justo decirlo, en la declaración que aprobaron, que fue una declaración, si vos querés, un tanto lavada, ¿no? Porque no se mencionó el proteccionismo o la condena al proteccionismo que normalmente se menciona en estas declaraciones. Pero en la declaración esta de Buenos Aires recoge un acápite de Trump en cuanto a que rechaza el Acuerdo de París. Y eso creo que mandó escalofríos por toda la comunidad internacional, tanto es así que hoy en Polonia han estado todo el tiempo en la conferencia del cambio climático, perdón, en Colombia, en Polonia, de la ONU, se han multiplicado las declaraciones a favor del cambio climático, de hacer algo en contra del cambio climático y lo importante que es, de modo que esto tuvo una repercusión. Y la otra es la que mencionaba a Álvaro, porque además de ese aparte que hizo incluir Trump en la declaración, también no se menciona el rechazo al proteccionismo, porque según dijo Macri, era un etiquetado, curioso el término que usó, era un etiquetado con el que Trump no estaba de acuerdo. Entonces, por un lado tenemos, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Esta disyuntiva mundial entre la globalización y obviamente el G20 y sus líderes son el símbolo de eso, lo mismo que Davos, como decías tú recién, o la conferencia que está teniendo lugar en Polonia, contra estas masas que de alguna manera no se sienten representadas por la globalización, la modernización, los avances de la tecnología, y después estas élites metropolitanas desconectadas de eso, de alguna manera se asombran cuando estos electorados terminan eligiendo a un montón de demagogos o gente, unos personajes, algunos realmente incomprensibles, pero bueno, es lo que está pasando. No se está entendiendo, creo yo, lo mismo que se habla de nacionalismos o el tema de la migración, que inmediatamente, obviamente, estos mismos sectores que se sienten dejados de lado por la globalización, por todos estos fenómenos que mencionábamos,
de los tiempos que corren, también se sienten amenazados por la migración. Ellos creen que deprimen sus salarios. Y bueno, en algún punto tienen razón. Entonces, decir no estás a favor de la migración, que es un derecho inalienable, desde luego, y está contemplado en el derecho internacional, pero no estás a favor de la migración, entonces sos un xenófobo, sos un racista, y se acabó y todo el mundo boca abajo. Entonces, yo creo que hay que tratar de entender un poco el fenómeno, qué es lo que no están haciendo las élites europeas, y es, como digo, la foto que vimos, y repito, insisto sobre ello, entre la diferencia, lo que estuvo pasando este fin de semana entre Buenos Aires y Champs-Élysées en llamas, yo creo que es una síntesis de esa encrucijada que vive el mundo. ¿Qué opinas al respecto de esto, Álvaro? Y a mí, esto no lo dice nadie, ¿no? Pero uno se pone a pensar con relación a otras épocas. Y esta foto de 19 presidentes, uno pregunta, ¿quiénes son los líderes hoy del mundo, ¿no? Es como que falta la referencia de encontrar alguna cara, algún nombre, algo que uno diga va a quedar en la historia, ¿no? En el sentido positivo, estadista, de algo que uno dice, bueno, marca un párrafo de la historia en este momento tan complejo. Entonces, uno mira y dice, asusta, ¿no?, la foto, porque uno es un príncipe que se va a encargar Susana en unos minutos de hablar de él. A propósito, una nota al margen, una vergüenza que lo hayan invitado de todos modos, el matarife de Bin Salman, por Dios, ¿no?, que mandó matar, descuartizar y disolver en ácido a Khashoggi. O sea, me parece que ese fue el punto más oscuro de la cumbre. Claro, entonces, pero después, yo, capaz que alguien se enoja conmigo, ¿no? Un dictador chino, o sea, ¿qué es China? ¿Una democracia? Entonces, ese es un referente, más allá del poder económico, del poder militar. ¿El mundo tiene como líder a un personaje así, a un país con esas características? Porque yo creo profundamente, además de lo que estaba diciendo Ricardo, de la parte occidental del norte, que tiene esta crisis de representación y de valoración de la política y de la democracia, hay un problema con la democracia planetaria. Entonces, ¿es Xi Jinping un líder que va a representar los valores hoy de la humanidad? ¿Es un populista nacionalista proteccionista como Trump? ¿Es Putin? ¿Es Modi de la India? Es decir, ¿quiénes son hoy los líderes del mundo? ¿Es Erdogan de Turquía? ¿Es Italia? Y después, hay muchos países, yo insisto en esto de la simetría del G20, ¿no?, que están invitados como relleno, ¿no? Canadá, Indonesia, Australia, Sudáfrica, ni que hablar de América Latina, por favor. ¿Es Temer el líder? ¿Es Bolsonaro? Entonces uno se va quedando con pocos, ¿no? Y uno dice, bueno, Alemania, ¿no? Que sí, y ¿saben lo que le pasó? ¿Saben lo que le pasó? Se le rompió el avión. Sí, llegó en un vuelo de Iberia porque se rompió la comunicación. Se le rompió el avión. Es decir, hay un problema hasta en países con la solidez de Alemania de mostrarse capaces de responder a estos dilemas del planeta. Termina quedando Japón un poco allí como no le aparecen vetas para discutir. Entonces, hay un problema de liderazgo mundial. Sin duda. Un problema de liderazgo mundial. Y entonces, en un momento de tanta confusión, no aparece alguien que ponga un poco la luz y diga, vamos por ahí. Entonces, es un momento muy particular. Probablemente pedirle al G20 que resuelva un problema de esta magnitud es exagerado, pero son los que inventaron este problema, ¿eh? O por lo menos son los que no han sabido conducir al mundo para que no termine en este dilema que está muy bien planteado por Ricardo. No puede ser que el problema sea entre la globalización sin control y una versión absolutamente fantasiosa, demagógica, mentirosa, de decir que hay que volver al encierro, al nacionalismo, al proteccionismo, tiene que haber una solución intermedia y estos señores y señoras deberían hacerse cargo del lío en el que metieron al planeta, que entre otras cosas tiene un primer problema que nunca existió, que es la posibilidad de que desaparezca. O sea, el elemento de la sustentabilidad ya dejó de ser una cuestión abstracta, tiene que ver con algo tan concreto, es un poco, perdón, ¿no?, una excusa la de Macron,
de decir que el acuerdo Unión Europea-Mercosur no sale por una cuestión del acuerdo del pacto climático, porque en todo caso que se lo cobre también no a un país subdesarrollado como Brasil, sino a Estados Unidos, claro. Que como dice Ricardo, se encargó Trump claramente de decir, yo solo firmo esas cuatro páginas si dice expresamente que Estados Unidos sigue estando en contra del Acuerdo de París. Creo que lo que planteas del liderazgo, y si lo comparamos con épocas en que ha habido fuertes liderazgos, por decir, en el siglo XX, en los 80, que tenías a Reagan en Estados Unidos, a Thatcher en el Reino Unido, a Helmut Kohl en Alemania, a Felipe González en España, creo que no encontrás esos liderazgos hoy. Y el único que podés mencionar es el de Angela Merkel, pero se va... En declive. Se va pronto. Y quien aspira a tomar ese testigo es Macron. Ahora, con las elecciones europeas en mayo, espera con una gran coalición convertirse él en el sucesor de Merkel. Pero yo realmente no le veo uñas para guitarrero. Y ¿cómo? Le falta apoyo interno, además, ¿no? Bueno, y con esto que estamos viendo... Hay que le fue peor, porque no estaba... Se le prendía mientras fuego, se le prendía fuego a todos, porque mirá Teresa May, lo que tiene ahora tiene un problema enorme. El 11 de diciembre se vota en el Parlamento el Brexit, que seguramente se lo van a votar en contra. Y todos los líderes, de alguna manera, yo creo que por eso firmaron esta declaración. Todo estuvo bárbaro en Buenos Aires, porque fue una vacación que se fueron a tomar ahí. Y creo que de alguna manera habla a las claras de los problemas internos que tenía cada uno de los líderes, ¿no? Para cerrar este tema del G20, por lo menos este bloque del G20, vamos a escuchar una palabra desde Argentina, de Juan Ignacio Tejedor, un periodista de TN, que nos cuenta cómo se vivió en Argentina este G20, sobre todo después de lo que pasó entre lo que era la final de la Libertadores entre River y Boca, y un país que casi explota con un partido de fútbol, y la incertidumbre que generaba después de eso la llegada de los líderes del G20. Buenos Aires se transformó por 4 días en una ciudad blindada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplazó 25.000 efectivos de la Policía Federal, Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura. Afectó así el paisaje de la ciudad, que estaba desolada de civiles, pero cargada de policías. De esta manera se transformó en la zona más custodiada del mundo. Las áreas más afectadas fueron Retiro, Recoleta, Puerto Madero, Palermo, Costanera y el área del Teatro Colón, zonas muy transitadas. Ahora, ¿cómo te hizo sentir el G20 en la sociedad? A suerte de vaticinio, Macri realizó un decreto de urgencia instalando por única vez el viernes 30 de diciembre como feriado en la ciudad. Por otro lado, fue la propia Bullrich quien recomendó a los porteños salir de la ciudad de Buenos Aires. No hubo trenes, no hubo subtes, sin puertos y sin uno de los aeropuertos de mayor movimiento como Aeroparque Jorge Newbery. Cortes en los barrios, cortes en la 9 de julio y en las calles aledañas, sin metrobús, así estuvieron los porteños hasta el sábado. El domingo por la mañana comenzó a normalizarse el tránsito en la ciudad. Ya sin G20, la reunión entre Macri y Xi Jinping fue parte de una visita de Estado. Sin embargo, y más allá de las peripecias para poder transitar por la capital argentina, el G20 significó una luz verde, no solo desde el punto de vista político, sino también social. El viernes por la tarde y bajo la mirada de todo el mundo, se desarrolló la marcha contra el G20 y fue pacífica. Algo casi inédito teniendo en cuenta los antecedentes de las últimas protestas en Argentina y un clásico por final de Libertadores postergado por incidentes. Todo esto estaba muy latente en los argentinos y provocaba preocupación y expectativa. Sin embargo, se pudo superar con creces. Pero continúa la luz roja en la economía, que se hace sentir cada vez más en el bolsillo del argentino, que se pregunta cuándo llegará finalmente la recuperación, en qué momento repercutirán los acuerdos del G20 y qué pasará en las elecciones presidenciales del próximo año. Punto final del G20 en Buenos Aires, otra semana extrema para este país donde se pasó del bochorno al orgullo en solo 7 días. Con la bipolaridad que ya se torna una costumbre, Argentina revierte la pésima imagen que dio al mundo luego del frustrado de River Boca y ahora vuelve a sus problemas cotidianos. Bueno, lo decía Tejedor, Argentina no sobrevivió a una final de Libertadores entre River y Boca, pero sí sobrevivió al G20 con los principales líderes del mundo en Buenos Aires. ¿Cómo quedó Argentina? ¿Cómo quedó Uruguay? ¿Cómo quedó el Río de la Plata después de este G20, Álvaro? Y a ver, yo creo que después de lo que pasó con el ómnibus de River, podía imaginar que era imposible que no pasara algo grave en relación a la seguridad. Y en eso
pasaron la prueba, ¿no? Entonces, no era solo Argentina la que estaba controlando. Por supuesto, y ahí también viene uno de los líos para Uruguay. Pero lo que a mí me parece, para tomar un poquito de distancia, uno lo que tiene que pensar es qué estaba en la cabeza de Macri hace un año y medio cuando consiguió que Argentina fuera sede del siguiente G20, como ahora lo consiguió Japón, que va a ser el siguiente. Imaginaba una cosa muy distinta de la que le está pasando. Entonces, este es un fenómeno que está estudiado, ¿eh? Dilma Rousseff empezó sus problemas de gobernabilidad con el Mundial y con las Olimpíadas, sí, en donde es muy complicado para países subdesarrollados justificar en sus poblaciones el enorme esfuerzo, incluyendo lo económico, cuando se está pasando muy mal. Entonces, Macri no imaginaba hace un año y medio que esta especie de gran presentación en el mundo de lo que de alguna manera fue su discurso en las elecciones: voy a volver a poner a Argentina en el mundo. Y cuando eso lo consigue, es el peor momento de popularidad interno, y bueno, tuvo que hacer que prácticamente desapareciera la gente de la ciudad para que no hubiera protestas y poder garantizar la seguridad. Entonces, le podrá ir muy bien en el planeta, pero al final quien lo votan son las y los argentinos, y ahí la cosa está muy mal. Entonces, no había forma de arreglar estos dos mundos, el mundo de la molestia, el mundo de la gente enojada, el mundo de la crisis económica, con un contraste de ser el anfitrión de los poderosos del mundo. Y eso molesta más, enoja más, trae muy poco resultado práctico además, ¿eh? Aunque en el fondo él necesita ese espaldarazo internacional. Entonces, pesadilla para Macri, ¿eh? Que sin embargo no terminó tan mal porque no ocurrió nada, nada grave, ocurrió de todo. Miren que para sumar anécdota, pasó de todo, desde que Macron bajaba y no veía a nadie que lo recibiera, no había wifi en la sala de prensa del G20, confundieron al presidente chino. Es decir, anécdotas que además los argentinos son muy especiales para, sí, viralizarlas, hacerle bromas, humor, pero nada se comparó con si hubiera habido un problema serio de seguridad. Y eso no pasó, pero yo creo que el mal humor de la población argentina se amplió, porque el contraste es muy duro. Es lo que dice Ricardo, que le está pasando a la mayoría de los líderes asociados a las élites. Tienen ese malestar en la población, que ven cómo ocurren cosas y en su casa las cosas están mal. Entonces, y aterrizando a Uruguay, tenemos buenas y malas, ¿no? Lo que no pasó en Argentina pasó en Montevideo. La manifestación de terminamos teniendo el estilo de manifestación ese absolutamente microscópica, que no es representativa de nada. Organizada. De nada, pero está muy organizada y genera un impacto. Esto pasó también en Hamburgo. Y en Europa pasa muy comúnmente, que son pequeños grupos con gran capacidad de hacer cosas que son muy visibles, que tienen mucha repercusión internacional, mucha repercusión mediática. Pero nada de lo que realmente cuestiona al G20 estaba representado allí. Entonces, eso sin embargo terminó siendo una noticia en Uruguay, terminó siendo noticia y debate parlamentario, las tropas, sí, y la autorización. Terminó siendo menos noticia, y es muy importante para nosotros, la reapertura del mercado japonés. Shinzo Abe estuvo acá. Y es una noticia importante lo que vos hace un rato planteabas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la política exterior de la región? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? ¿Qué va a pasar con Brasil? Eso es lo más importante. Ojalá se borre rápido todo esto y volvamos a discutir qué le queda a la agenda de política exterior uruguaya, qué margen le queda. Bilateral, vía el Mercosur, hay que recomponer esa discusión, que se va a dar además en un año electoral, hay que tomarlo con calma. Ojalá no tengamos la lógica electoral metida en la agenda internacional de Uruguay, porque no nos va a ser bien. Y eso tuvo poco que ver con el G20, porque repito, es un juego al que nadie nos invita. Ricardo, ahora sí, para cerrar, tu opinión de cómo quedó el Río de la Plata después del G20. Bueno, en particular Argentina y Mauricio Macri, obviamente, para mí, le fue muy bien, ¿no? O sea, en el balance, como digo, primero marca una reinserción de Argentina en el mundo, cosa que había sido objeto de un gran aislacionismo durante el periodo del kirchnerismo. Creo que en ese sentido demuestra, y para nosotros, si ellos se reinsertan al mundo, mejor. Para nosotros es mejor. De cualquier modo, me parece que, y en general diría yo, ¿no? Es cierto que venía en caída picada, ¿no? En caída venía Macri. Hasta, se había estabilizado un poco las semanas previas a la cumbre, después de la crisis cambiaria a fines de agosto. Me parece que esto
no solo lo estabiliza, sino que capaz que lo hace sumar puntos. Creo que le fue bien, como digo, la cumbre tuvo su declaración, dentro de todo lavada, como decíamos, pero no fue lo mismo que la cumbre de la OPEP, de la PEC en Papúa Nueva Guinea el mes pasado, que no hubo ni declaración, o la de G7 en Canadá, en el Quebec, que no hubo en junio, creo que fue primero día de junio. Tampoco hubo declaración allí, o sea que, y el anfitrión es el responsable de la declaración, en términos diplomáticos. Entonces, yo creo que se puede hablar de una cumbre exitosa que tal vez le reditúe puntos a nivel interno de cara a la próxima elección. Ahora sí, Argentina no se sigue con inflación, el dólar está como está, no se ve una luz al final del túnel. Y es probable que si eso no sucede, si a partir de marzo, como esperan algunos, como espera Christine Lagarde, por decir alguien en concreto, pero como esperan los organismos internacionales que Argentina se recupere, es probable que no sea reelecto, ¿no? Ni siquiera hoy en la conferencia de prensa quiso decir si iba a aspirar a eso. Y Uruguay, como digo, creo que dentro de todo, para Uruguay fue positivo esto de que no se haya trasladado a esta parte del mundo la guerra comercial. Y lo que dijo Macron, como decía Álvaro, creo yo que es más bien una excusa. Y como digo, siempre que a Argentina le vaya bien, pues a nosotros nos va a ir mejor, ¿no? Ricardo, Álvaro, muchas gracias por sus análisis sobre lo que dejó esta cumbre del G20 en Argentina. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir hablando del G20 porque ya está Susana Mangana para analizar la presencia polémica del príncipe heredero y ministro del Interior de Arabia Saudita en el G20, Mohammed bin Salman. El príncipe de Arabia Saudita fue el primer líder en llegar a Argentina para la cumbre del G20. A comienzos de la semana pasada, un Boeing 777 de la aerolínea estatal saudita Saudia aterrizó en el país presuntamente con miembros de la delegación o carga logística requerida. El príncipe heredero se hospedó en la Embajada de Arabia Saudita en Buenos Aires, que fue refaccionada para tal fin, incluyendo la colocación de vidrios blindados. Mohammed bin Salman, de 33 años, representó a su padre, el rey Salman bin Abdulaziz, en la cumbre del G20. Además de heredero al trono, es también ministro de Defensa de Arabia Saudita. En 2017 fue designado sucesor del trono en Riad por su padre, superando a muchos de sus tíos y otros príncipes. Mohammed bin Salman es duramente cuestionado por la intervención armada de Arabia Saudita en Yemen y por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. De hecho, el arribo del príncipe heredero se dio en un contexto de una fuerte crisis diplomática por el asesinato de Khashoggi, un antiguo promotor del reino convertido en disidente, dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Este hecho generó especialmente una crisis en las relaciones entre Arabia Saudita y Turquía. Y para hablar de la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita en la cumbre del G20, recibimos a nuestra analista internacional Susana Mangana, que justamente en estas semanas estuvo en Turquía, sí, donde sucedió el asesinato del periodista disidente árabe Jamal Khashoggi en el consulado árabe en Turquía. Exactamente, y bueno, esto realmente nos deja llenos de perplejidad, ¿no? Porque primero que nada, ¿por qué se lo sigue invitando? Es decir, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la coherencia, ¿no? Por otra parte, de los líderes mundiales, de esos países tan poderosos, de las economías fuertes del planeta, que sin embargo siguen estrechando la mano, otros como Putin, al que se lo vio festejando la llegada de MBS, de este príncipe tan cuestionado hoy, pero que sabemos que no, nada va a ocurrir simplemente porque Arabia Saudí es un gran aliado económico de esas potencias, no solo Estados Unidos, que es un gran importador de armas estadounidenses, el segundo en todo el planeta, sino también de países como el mío propio, ¿no? De España, donde tenemos suculentos negocios, no solo con el metro que se construye en Jeddah, pero también para la empresa naviera Navantia en la bahía de Cádiz, con lo cual hay que preguntarse por qué este príncipe que ordenó el asesinato tan vil, tan cruel y además tan sádico de un periodista que era un disidente,
ambiente, digamos, en nuestros términos de Latinoamérica, bastante moderado. Es decir, hoy sabemos que hay una empresa de software israelí que se llama el grupo NSO, que es el que facilitó ese software de espionaje llamado Pegasus al gobierno de Arabia Saudí, como a tantos otros países que lo solicitan, que lo compran, y que gracias a ese espionaje es que pudieron seguir las cuentas de WhatsApp, por ejemplo, las redes sociales donde se movía el periodista Khashoggi. Yo estuve en Turquía en un evento importante que aglutinó a más de 1.150 delegados, periodistas, profesores, la inmensa mayoría de ellos árabes, también muchos turcos, otros llegados de Latinoamérica y Europa, como era mi caso. Pero ahí uno de los invitados estrella, uno de los conferencistas estrella que iba a haber era Jamal Khashoggi, con lo cual todos lamentamos mucho la ausencia, pero también cómo se está llevando a cabo este caso, que tiene efectos, si se quiere, en la imagen del reino, en la imagen sobre todo de un príncipe que se creía reformista. A mí me molesta mucho la miopía de nuestros líderes en Occidente. Yo no sé si nos toman a los ciudadanos por tontos, pero nadie puede creer que una orden de asesinato de ese tipo, un comando integrado por 15 personas, una videoconferencia por Skype con su asesor personal como es Saud al-Qahtani, y nada de esto lo sabía el príncipe. Eso simplemente, Maxi, no es creíble, y sin embargo el señor se pasea por todas las capitales del mundo árabe en estos momentos para, a golpe de chequera de petrodólares, volver a comprar la lealtad de los países árabes, algo que nunca le fue difícil a Arabia Saudí y a otras potencias de la región. Pero muy lamentable entonces que los líderes del mundo manden esta suerte de señal, ¿no?, de que todo está bien si nos compras armas, todo está bien si te damos un toque de atención y te mandamos a la segunda fila en la foto de familia. Pero realmente esto se traslada a la calle, y es por eso que también la gente cada vez cree menos en los políticos y en estas formaciones G, el G7, el G20, todas las G que tú quieras. Para los que no saben en detalle qué pasó con Jamal Khashoggi, este periodista disidente árabe fue al consulado en Estambul, desapareció. El día 2 de octubre. El día 2 de octubre no se sabía de su paradero, y luego se conoció que fue torturado, asesinado y descuartizado, bueno, en el consulado. No se sabía de su paradero, sabíamos que no había salido, claro, del consulado. O sea, su novia prometida, que se iban a casar esa misma semana, el hombre hubiera cumplido 60 años poquitos días después, fue asesinado, fue descuartizado. Después tenemos todo lo que son los detalles macabros del episodio. Sí, sí. Se le cortaron los dedos restos, estando vivo. No, eso por más que es macabro y nefasto hablar de ello, es ya casi un detalle. Lo que estamos diciendo es que no se puede ordenar el asesinato de disidentes. Es decir, no estamos lidiando con democracias, no estamos lidiando con estados donde el derecho esté vigente. Entonces, a mí me cuesta mucho creer por qué Arabia Saudí es un aliado de Occidente y otros países en la región siguen siendo el eje del mal. Pero fíjate que hoy sabemos que este hombre estaba lanzando un movimiento de jóvenes saudíes que vivían en el exilio, justamente porque esos mensajes que intercambiaba por WhatsApp con un joven que se llama Omar Abdulaziz, de 27 años, que reside en Canadá, claro, es el que ha alertado de esta situación y el que ha demandado a la empresa israelí de espionaje, porque gracias a ese software que ellos facilitaron al reino de Arabia Saudí, es que pudieron espiar las conversaciones que él mantenía con Khashoggi, y se siente muy culpable por lo que ha sido la muerte trágica de esta persona, que por cierto, no es el primero ni será el último. Este, Maxi, joven que estaba en Canadá le escribe a Khashoggi, sí, le dice: me convocaron a la embajada, y Jamal Khashoggi le dice: no vayas a la embajada. Sí, bueno, y luego hay otros. Después él, sí, termina yendo y lo termina yendo. Lo que no entiendo es por qué fue solo. Hubieran matado al que lo hubiera acompañado, pero bueno, tendría que haber tenido otro dispositivo. Quizás porque se confió que estaba en un consulado de Arabia Saudí, pero en Turquía. Es decir, si bien hay que ver, porque aquí hay que estudiar bien el derecho internacional y si el consulado, si se le rigen las mismas leyes que, por ejemplo, a una embajada, porque normalmente la embajada de un país es territorio de ese, sí, país, ¿verdad? No sé si ese es el caso para el consulado. Tendríamos que ver en qué lugar físico está, si está el consulado pegado al predio de la embajada y demás. De cualquier manera, es realmente sospechoso todo el evento, todo el episodio. El cónsul voló de vuelta para Arabia Saudí poquitas horas después de conocerse la desaparición de Khashoggi. Fue muy lamentable que negaran primero el hecho de que hubiera permanecido todo ese tiempo dentro del consulado. Después disfrazaron a un hombre con la ropa, sí, de la víctima. Hay cámaras que lo registraron. Realmente todo esto es triste, pero hay que ver que ahora el príncipe está intentando ganar otra vez legitimidad con los árabes. Le va a costar mucho con Occidente, pero de igual manera yo no veo que esto vaya a afectar a su digamos su condición de heredero al trono de Arabia Saudí, un país muy poderoso todavía en virtud de las ingentes cantidades de petróleo que atesora en su subsuelo, ¿verdad?
pero ha afectado ciertamente a ese plan que tenía Visión 2030 para Arabia Saudí, todas esas reformas económicas, también una suerte de tímida, yo llamaría operación de maquillaje, pero vamos a decir tímida operación de liberalización de la política del reino, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, permitiéndoles ahora, por ejemplo, conducir un vehículo. Hasta este año, hasta junio del 2018, les estaba completamente prohibido. También hay activistas, no solo de este tipo de causas de la mujer, como es conducir, votar, sino activistas políticas, mujeres que están todavía presas en muy malas condiciones en el reino. Entonces, todo esto tendría que ser denunciado por aquellos que después dicen defender los derechos humanos. Pero además de todos estos cuestionamientos que hay para el príncipe árabe por lo que sucedió con Khashoggi, también Arabia Saudita es el principal responsable de la guerra en Yemen, de que ahí se esté desarrollando la crisis humanitaria más grande del mundo. Entre 2015 y 2018 desde marzo del 2015, lo llevo contabilizado. Mueren más cifras, de 85.000 niños menores de 5 años por hambruna grave en Yemen. Hambruna y por el cólera. Olvidemos que a diciembre del año pasado, también en un espacio similar a este, o sea, en 7.000 millones, hablamos de que ya había un millón de afectados, un millón de personas, de civiles afectados, que estaban o por morir o habían muerto ya muchísimos por ese brote de cólera, porque no les llegan los alimentos, porque hay una guerra civil atroz, pero es que también hay un bombardeo sistemático desde marzo del 2015 hasta ahora, con bombas que le venden países desarrollados, como digo, entre ellos la propia España, porque si España deja de vender esas armas, entonces ellos dejan de comprar las 6 fragatas que han encargado a los astilleros de Navantia en Cádiz, con lo cual Pedro Sánchez, el presidente español, tuvo que defender ante el Parlamento de nuestro país porque tenía que seguir vendiendo estas armas. Y uno puede comprender las presiones que recibe también de las familias que trabajan allí en los astilleros de Cádiz, pero claramente tenemos que tener mucho cuidado, porque se hablaba antes de la frustración de la sociedad civil, del pueblo liso y llano, que se cabrea, ese es el término, con los líderes políticos. Y es que no son tontos, aprenden también a leer entre líneas y se dan cuenta que finalmente este tipo de foros no sirven para lo que a ellos les interesa, que es mejorar sus condiciones de vida y sobre todo que este tipo de crímenes no queden impunes, que es lo que a mí me interesa. No se lo vio pasar mal. No, claro que no. A Mohammed bin Salman en Buenos Aires, y tampoco se vio que nadie le rechazara dar la mano o que lo enfrentara por todos estos cuestionamientos que se han dado. Por supuesto que no. Macron dijo que quizás le comentaría algo al príncipe, también lo dijo Macri, lo dejó entrever, que si salía el tema lo hablarían. Por supuesto, no sabemos de una reunión privada que haya habido como solicitó MBS con el presidente turco, alguien que está lejos de ser otro demócrata en la región, pero ciertamente tenía obligación de exigirle cuentas al reino, solo que yo creo que se está guardando un as bajo la manga, porque como tienen todo grabado, porque también en Turquía se espía sobre todo a países fuertes en la región como es Arabia Saudí, saben muy bien lo que pasó y en qué momento y de qué manera murió Khashoggi. Ya sabemos que se han deshecho del cuerpo, no sabemos bien dónde están los trozos, cómo lo habrán hecho, pero a mí me parece que esos son los detalles macabros y tétricos de este, digamos, triste episodio, pero no debemos perder de vista que están dispuestos a sacrificar más personas, porque hay más gente importante involucrada. Fíjate que no es solo él como el que decidió que sí, que tenían que asesinar a esta persona, sino que tenemos a un doctor forense llamado Salah Al-Tubayi, que es el que le decía a aquellos que descuartizaban el cuerpo que tenían que escuchar música mientras lo hacían, o sea, un sadismo feroz. Pero después tenemos también a un jefe de la inteligencia, un general llamado Al-Asiri, que fue el que reunió el escuadrón de 15 personas que ejecutaron este vil asesinato. Y luego tenemos al cerebro de la operación, que es un asesor personal, que es Saud Al-Qahtani, que ahora ha sido removido de su cargo, no sabemos qué suerte correrá, quizás hasta lo condenen a muerte. Con lo cual, para tapar lo que ha hecho este señor, lo que ha ordenado el príncipe heredero de 33 años, no solo han matado a una persona, sino que están dispuestos a sacrificar a 5 o 6 más de sus ciudadanos. Esa también es Arabia Saudí, ese es el socio comercial de Estados Unidos y de muchos otros países de la Unión Europea. Susana, muchísimas gracias por darnos más en profundidad un perfil y permitirnos conocer a este polémico príncipe heredero, que además es el ministro del Interior de Arabia Saudita. Es el presidente de Aramco, que es la empresa nacional estatal de petróleo. O sea, aún a tanto poder este señor, que se creía justamente intocable y no se siente vulnerable. Hay que hacerle sentir que así no se rigen las potencias desarrolladas y sobre todo las potencias que quieren darle futuro a sus generaciones venideras.
estamos. Muchas gracias, Susana. Gracias. Nos vamos a ir, como siempre, con música, porque para cerrar este programa de 7.000 millones, donde hablamos íntegramente de lo que dejó el G20, vamos a escuchar a Stephen Marley, uno de los hijos de Bob Marley, porque la semana pasada la UNESCO declaró al reggae como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y por eso hoy decidimos cerrar con esta música este nuevo programa de 7.000 millones. La repetición el domingo 11:30, como siempre. A partir de mañana pueden ver este y todos los programas de 7.000 millones de las tres temporadas en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de TNU. Muchas gracias por estar. Every day we terrorize by soldier police. When they think them a strong man, they think them a bait. From them a black and boy and Indian and chief. From the first to the third straight of the seventh street. One thing in our way, my love, we jump with the base. I make it in a life, I inherit all the means. Because them pay off, self-employed, cannot get lay off. But the world me have, can't even get a day off. Who do have to stop me now, them finals say them way off. Alright, so me say one by one, one by one, one by one, we stepping out of Babylon. Hail King Selassie, I the conquering lion, lion, lion. Rockstar, was my pillow. Rockstar, was my pillow. I said, rockstar, was my pillow. This is like a lunch. Steve Raga, Mali. Help us down, take us from the slum. Never give up, matter what, strictly for your bun. Hell Rasta, take us from the slum. Never give up, matter what, King Selassie, I bless you. Separation is a thing, could be no harder time. Got to widen your views, got to broaden your mind. What we find, sin, they can't know where it's gonna find. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground us, my bed and my pillow was a rock. Try to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try, and so I